Clásico 278 que Municipal y Comunicaciones disputaron el domingo por la mañana pasó de ser una fiesta deportiva a una tragedia luego de que Kevin Díaz, un joven de 17 años, quien fue identificado como seguidor de los cremas, murió después de haber sido apuñalado en el abdomen y el tórax. Varias versiones coinciden en que Díaz llevaba puesta la camisola del equipo cuando caminaba junto a su novia y fue interceptado por personas identificadas como seguidores de Municipal, quienes lo golpearon y causaron las heridas que resultaron mortales. El muchacho, quien cumpliría años hoy, fue trasladado al Hospital Roosevelt, en el que se confirmó que los médicos no pudieron salvarle la vida. En la parte deportiva, el partido que correspondió a la fecha 22 del torneo Clausura 2014 de la Liga Nacional concluyó empatado sin goles y marcó para ambos el cierre de su actuación lejos del liderato de la tabla. Los cremas cerraron en cuarto lugar y se medirán en los cuartos de final contra Coatepeque y los rojos lo harán contra Suchitepeques. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.